Hoy en Proyecto EQ. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer la maqueta. Hoy vamos a poder empezar a ver un poco lo que es el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Del auto que estamos haciendo. Hoy ya con lo que vamos a hacer acá con el amigo Walter. ¿Qué haces, bonito? Bueno, la idea de hoy es básicamente hacer la maqueta del chasis, digamos. Colocar motor. Vamos a saber si nos da el día para poder apoyar la carrocería. Y ya viendo un poco lo que va a ser la forma del auto. ¿Todo bien? Vale. Bueno, acá nos encontramos con las piezas. Ya tenemos el diferencial, que ya lo habíamos visto, que lo desarmamos, que estaba bastante abandonado. Ya le dimos un poquito de cariño, nos trabamos los palieres. El chasis ya lo tenemos centrado con la medida original. ¿Qué eso qué quiere decir? Que esta medida no va a ir. Lo que pasa es que ya con la medida original podemos tomar todas las medidas, de si el chasis está derecho, si está torcido. Bueno, primero lo vamos a llevar con esta medida. Después lo vamos a modificar para la carrocería de 31 que tenemos. Tenemos eje, sensores, cubiertas. Ya con eso podemos más o menos maquetear la parte del chasis. Le vamos a presentar el motor y vamos a ir viendo el espacio que nos queda. Porque a diferencia de otros proyectos lo fuimos, o sea, uno diseña, agarra, se pone a dibujar, saca medidas, cuentas. Esto es lo que hicimos hacer un poco más divertido, lo vamos a hacer un poco más a la vieja escuela. De tirar, modificar y hacer. O sea, que quiere decir que va a ser un proyecto divertido porque va a ir cambiando todo el tiempo. O sea, no es que ya tenemos algo en la cabeza y sabemos cómo ir. Sabemos más o menos qué auto queremos, pero lo vamos a ir haciendo de esta manera, que es un poco más divertido. Vamos a agarrar, vamos a armar los tensorcitos que tenemos, ya lo ponemos, lo presentamos, lo podemos puntear, por más que no vayan a quedar, solo le damos una puntadita para tenerlo en el lugar. Y más o menos vemos dónde queda. Le ponemos las ruedas, ponemos la rueda trasera, agarramos un papelito y empezamos a anotar dónde va a ir el parallamas, empezamos a anotar los anchos. Sí, ya sabemos que el parallamas termina acá. Exactamente. Sí. Después tenemos que fabricar las puntas que no las tenemos. Sí. Ya tenemos los puntos de los puentes. Así que bueno, ahora hacemos los planitos de la trompa, si ya nos queda la puntita del chasis. Hacemos lo mismo de tercero y trasero, tenemos que terminar uno. Ya presentamos el diferencial y ya dejamos armadas las cuatro ruedas con los dos ejes. Y después tomamos las medidas de la carrocería y ya bueno, empezamos a ver cuánto tenemos que achicar, si hay que hacerle algún quiebre o algo, para que quede parejo. Bueno, en primera instancia tendremos que sacar medidas de todo. Exactamente. Y después podemos traer el motor y ya ver el tema de las patas. Una vez que tenemos las medidas del chasis. Este es un Ford 9 que habíamos traído en otro de los capítulos. Bueno, un diferencial que estaba bastante lastimado.
Así que bueno, estamos viendo de ir recuperándolo. La cañera está muy buena. Tenemos que ir viendo después Piñón y Corona, pero bueno. Sabemos que la cañera va esta, así que después se va a limpiar y se usa la misma. Continuamos viendo Proyecto EQ. Bueno, acá tenemos un chasis de 34, que es el último que hicimos con los chicos. A diferencia del proyecto que estamos haciendo ahora, esto fue algo planeado, digamos. En conjunto con la carrocería, este auto ya vino con la carrocería hecha. Bueno, modificamos el chasis de la carrocería. El cliente ya sabía qué altura quería. Tenía todo muy definido este proyecto. Ya sabíamos el color que iba a ir. Sabíamos qué piezas iban a ir cromadas. Desde el dorado del eje, el dorado de las llantas, el color del motor. Ya era un auto que teníamos prácticamente resuelto todo. Esto tiene, bueno, un Dana 44. Tiene un Fase 2. Una caja de Toyota grande. Bueno, la moto está con una levita, va con un carburador, un 500 FM, nuevo, moderno, encendido electrónico. La idea era usar este motor porque, bueno, es un motor que queda lindo, queda clásico, va con unas tapitas Offenhauser. La idea era un poco de estilo de esa época. Bueno, por eso el tema del dropeado, del cromado, de las ruedas. Ya está bastante definido este proyecto. Entonces, ¿y esto va con qué carroza? Con estas tres ventanas, una tres ventanas 34. Este chasis de Ford 34. Es algo similar a lo que estamos haciendo, pero bueno, aquel es de 32, es como este que tenemos acá arriba. La idea es que el producto quede algo así, pero a nuestra forma. O sea, con nuestro diseño, y lo vamos a seguir eligiendo entre todos y lo vamos a ir viendo día a día el cambio. Porque a veces vamos a poner piezas que después no nos van a gustar cómo quedaron ahí y seguramente las cambiemos. A diferencia de esto, que esto ya se pone y se queda. También tenemos que lograr que aquella carrocería quede algo así en algún momento. Buscar de bajar el techo. Esta es una carrocería, ya está toda chapeada, está lista como para empezar a trabajar la parte de pintura. Ya tenemos los anclajes hechos para el chasis, o sea, esta carrocería ya estuvo atornillada, bulonada, ya está con su tanque de nafta, su columna de dirección, brazo de dirección, tenemos cerraduras, manijitas. Son cosas que estamos adelantando. Ya para el próximo paso de aquel auto va a ser pintar esto y bueno, ya empezar a armar el final del auto. Bueno, acá tenemos un motor, un 327 de otro proyecto nuestro. Este es un desarrollo nuestro del taller, que bueno, hicimos la admisión, va con una programable. Es un 327 con una leva Performer. Tiene tapas de 350, pistones forjados. Ah, bien armadito, es un auto para usarlo en la calle, pero que sea divertido. También otro proyecto nuestro que está avanzando. Estamos haciendo el chasis completo, chapa. El chasis va fabricado punta a punta. Pero bueno, esta es la parte más linda que ya podemos ver ahora, que tenemos medianamente encaminado. ¿Y esto de la admisión cómo es? La admisión, bueno, fabricamos una admisión completa toda en hierro, que esta admisión va a ir cromadita, falta detallar algunas cositas. Va a mantener la pipeta de la entrada de agua original, como viene en Chevrolet, en la misma posición, pues ya tenemos el radiador fabricado. Y va con cuatro cuerpos de 45 con inyectores de 440. Va con una programable. Después el resto va el motor medianamente estándar, tiene unos pistoncitos forjados, nada del otro mundo, una leva Performer. Y nada, la idea de esto en realidad surgió porque la idea del auto, que nunca reniegue, es un auto que por ahí iba a quedar un par de meses parado y con esto nos ahorramos un montón de cosas. Un auto que le vas a apretar un botón y la idea es que lo uses todos los días. Pero bueno, va a quedar lindo con esto. We'll be right back.
Estamos agrandando los agujeros de los soportes que van a ir para los tensores del diferencial trasero. Tenemos que agrandar y ponerle las rótulas que van a ir justamente acá. Estas rótulas irían ahí, así que habría que agrandar el agujero al mismo diámetro para que no tenga juego. Y con la Stanley que banca todo. Armando el tensor delantero para presentarlo en el chasis de 32. Así, bueno, después vemos el tema de las medidas y ya punteamos los soportes de los tensores. Justo apenas adelante de ese hueco. Vamos a tirarle las medidas entre el centro de rueda. Sí. Vamos a centrarlo un poco y ya le punteamos los tensores. Los dejamos punteaditos para que el diferencial no se mueva, el eje no se mueva y el diferencial tampoco. ¿Y después vamos a achicar las piecitas? No, dejarlo, vamos a puntear nada más, pues estamos maqueteando. Y después tomamos las medidas de la carrocería y vemos cuánto tenemos que achicar. A ver cuánto tenemos que cortar los puentes. Ya habría que poner la medida de los tensores, ¿no? También. Para ver el tema del avance y eso. No sé, digo, después si me parece. No, el tema es si después lo tenemos que resolver. Ahora más o menos para ver el ancho y el largo. Después le sacamos todo el pedazo este y lo embutimos un poquito en el chasis. ¿Vos lo querés meter por debajo? Lo quiero meter por debajo para no tapar la moldura del chasis. Porque justo el tensor nos cae donde tenemos la moldura linda del 32. Entonces la idea es que quede limpita, que quede el tensor agarrado por abajo. Tenemos que ver el tema del avance con el tema de la altura. Por eso lo podemos corregir. Ah, no va a quedar bien el avance después con la altura. Ahí está altísimo igual. No, sí, acá está recontra. Igual tiene que bajar le tiene que subir atrás. Claro. ¿Qué vas a hacer? Más o menos a ojo quiero ir midiendo. 270, 240. Tenemos. Ver cuánto tenemos que achicar la parte trasera de chasis. Cuando termine la cola. Bueno, llega la cola. No, que sé, se levanta ahí. Estamos sacando las medidas porque como este chasis es de 32 y el auto que vamos a poner encima es un 31. El 32 es un poco más largo, más ancho. Es un auto más grande. Así que estamos viendo que como no vamos a poner tanque de Ford 32 atrás, la cola la vamos a cortar. La vamos a dejar más corta para que quede al largo del 31. ¿Esa es la parte más ancha, no? Sí. Acá justo en el centro de la puerta.
¿Lo tenés ahí? Sí. Demonio, Johnny. ¿Cuánto? ¿Lo tenés ahí o no? ¿A qué estás midiendo vos? A la puerta. Al zócalo. Al zócalo, ahí. Lo tenemos 1.10. Y al interior, a ver, a donde apoye la carrocería. Dale 2 centímetros más de eso. 2 centímetros. Ahí 2 centímetros. 1.18. ¿Y cuánto había ya? 1.24, creo. Sí, ¿ves? ¿Cuánto? Y acá nos tenemos, lo que tenemos acá en 78-80, como mucho. Ahora podemos hacer el diseño ya del puente del medio. Que ya con el puente del medio vamos a dar la forma de esto. Además, habría que achicar los dos. Porque si achicamos el de adelante, se abre de atrás. Vamos a hacer una cosa. Hagamos ya ahora, vamos a tomar las medidas de los tensores, ya más o menos para que nos queden centradas las ruedas, que eso no va a cambiar en nada. O sea, el entreje va a ser siempre el mismo. Lo que no va a cambiar ahora es que no vamos a poder meter la carrocería arriba. Vamos a meter motor, presentamos la caja y empezamos a diseñar el puente del medio. También para agarrar los tensores traseros. Entonces ya con eso, después con el puente ese que lo tengamos sobre medida, lo vamos a ir cortando, o sea, sacamos el puente trasero, el delantero, sí. Y vamos a unir los dos chasis con el puente del medio. Después hacemos el puente delantero y el trasero. Está bien, por ende entonces vamos a tener que fabricar el delantero, el trasero y el puente donde van los tensores. Sí, pero ahora vamos a dejarlo así como está porque ahí podemos trabajar con la distancia entre ellos. O sea, podemos trabajar eso, donde van a ir los anclajes de los tensores, todo. Después no van a quedar más adentro, pero claro, tenemos la medida. De las medidas originales, que es como está ahora en este, el chasis. Exactamente. Y ahí empezar a laburar en base a esto. Vamos a empezar a tomar medidas con el motor, la caja. Y después venimos a sacar las medidas estas. Ya notamos todo en el cuaderno. Y ya para el próximo día que nos ponemos a trabajar, ya tenemos todas las medidas como para meterla arriba. ¿Vamos? Si necesitas traer repuestos o alguna pieza para tu proyecto, te falta algo, tenés que traer algo de Estados Unidos, de China o de cualquier parte del mundo, así como nosotros, y traerlos con Sorgin Trading. La verdad que ellos se encargan de toda la logística, el servicio de puerta a puerta es excelente. Continuamos viendo Proyecto EQ. Bueno, vamos a presentar los tensores traseros. Vamos a agarrar la caja de acá y vamos a hacer todos los puentes para atrás, digamos. Vamos a hacer el puente de tensor y también que sea de caja. Perfecto. Así nos queda todo bien agarrado. Y de paso ya hacemos la medida del 31, nos va a quedar más angosto que esto. Después trasladamos el chasis a la medida del puente. Y habría que poner, presentar motor y caja y ver si funciona el mismo puente para tensor y caja. Esto vamos a ver si lo podemos poner medios inclinados. Vamos a poner medios así. Igual tampoco está centrado este. No, pero para ir viendo más o menos la forma. Si no, puedo poner así, también para que se vean de costado, que van a quedar lindos. Ojo que así recto no quedan feos. No. También vamos a depender un poco de dónde quede el puente de caja respecto por el motor y caja. Claro. Si no, va a quedar muy adelante, muy atrás. Nos va a dar también el ángulo donde lo podemos cerrar o abrir más a los tensores también. Traemos los ejes, ya le pegamos una puntilla a las piezas. Y vamos viendo para hacer el dibujito del plano, así después mandamos a doblar los timings y todo. Sí, igual tendríamos que arrancar todo en base al, a donde quede la posición del diferencial. De igual vamos a usar la curva, adelante. No, vamos a usar la curva del chasis. Porque como tenemos el 32 tiene un poquito más de entreje, vamos a jugar con eso. Y ahora le voy a cortar los soportes viejos de los elásticos, que ya no van más, obviamente van a ir tensores. Y le voy a pegar una pequeña prolijada. Vamos a hacer un bosquejito para poder tomar las medidas del centro de la rueda,
dónde nos queda la puerta, dónde nos queda la puerta delantera, dónde nos queda el parallama, para ir trasladándolo allá al chasis. Para tener más o menos las medidas donde nos van a caer las cosas. Ya que no podemos llevar la carrocería para allá, llevamos las medidas. Bueno, vamos a ver el ancho. Vamos a medir la carcacha. El largo primero. La fotilla, el dibujito que hiciste muy bonito del costado. Hermoso. Ese no lo hice yo igual, ¿eh? De la punta, no, del todo total. 236. No me está maquillando para salir en la filmación. Acá tenemos las medidas. O sea, hicimos un bosquejo del piso. Con este bosquejo del piso, ¿qué vamos a hacer? Porque hoy no podemos llevar la carrocería para el fondo porque no tenemos lugar y tampoco tenemos la medida del chasis. Entonces sería medio el divino botón. Lo que vamos a hacer es tomamos medidas del torpedo a la altura de la puerta. Buscamos el punto más ancho, que es donde termina la puerta. O sea, con todas estas medidas, nosotros ya podemos diagramar el tema del puente de la caja, dónde va a quedar la caja y en fin, porque el chasis lo tenemos que hacer más angosto. Y después acá también hicimos otro dibujito con las medidas que tenemos del centro de rueda hasta donde termina la carrocería, centro de rueda hasta donde termina el parallamas, y tomamos, bueno, otras medidas para tener parámetros. Pero con esto, como el chasis del 32, ustedes lo ven acá en el dibujo, nos va a quedar más largo, nos queda como 20 centímetros más largos. Ya con esta medida sabemos a qué medida lo podemos cortar. Y con las otras medidas que vimos antes, podemos ver el ancho que le podemos dar al chasis. Es una locura. Lo que vamos a hacer ahora es centrar el chasis, vamos a poner a nivel la cañonera y vamos a puntear los dos tensores traseros, ya con el ángulo que le vamos a dar y todo. ¿Para qué? Para poder ya diseñar la parte del centro. Lo que vamos a empezar a diseñar el puente, que del puente de caja vamos a agarrar los tensores traseros, la caja, y vamos a unificar adelante. Entonces, ya con ese puente vamos a angostar el chasis y vamos a cortar lo que nos sobra atrás. Prácticamente día terminado, un día productivo, capaz que no se ve tanto, pero logramos sacar muchas medidas y diseñamos la parte que va a ser del chasis. O sea, el puente trasero, ya diseñamos la suspensión trasera. Ahora estamos viendo que la trompa la íbamos a armar con los largueros originales, o sea, con la piecita original, con el canito, pero bueno, por decisión del equipo y lo que estuvimos charlando en el día, hoy fue todo un día de trabajo en este auto solamente, entonces estuvimos todos abocados acá. Así que fueron saliendo ideas. Y la idea va a ser que quede la máscara, que sea la terminación del chasis. O sea, que quiere decir que el chasis va a ir de la máscara para atrás. Para adelante de la máscara no vamos a tener nada. Vamos a tratar de dejar lo más limpio posible para que sea sencillo. Siempre este tipo de auto, cuanto menos cosas agreguemos o la hagamos complicado, va a quedar más prolijo. O sea, menos es más. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la máscara y el eje y que se vean los dos pedazos de larguero va a hacer que sea más prolijo. Vamos a tener una trompa un poquito más armoniosa, va a ser algo. Vamos a dejar que se vea la máscara, que la máscara del 32, para mi gusto, es una de las más lindas.
Así que vamos a aprovechar que tenemos chasis de 32, máscara de 32, hagamos que se vea eso. No que los largueros nos tapen la máscara y nada. Lo mismo que el elástico lo vamos a pasar por atrás. Así podemos esconderlo. La idea sería que el elástico se vea lo menos posible. Vamos a tratar de conseguir dos amortiguadores que sean chicos. Así tenemos dos amortiguadores chiquitos de este lado, que va a hacer que también no nos tapen la trompa. Vamos a tratar de hacer el... Ya tenemos medio diagramado que vamos a hacer el donde agarra el amortiguador. Vamos a hacer el soporte de la óptica. Entonces ya con un solo soporte agarramos amortiguador y óptica. Ahí lo que hacemos también es dejar de agregar piezas. La idea, por ahí nos va a llevar un poco más de tiempo pensar todo el auto como estamos pensando la trompa. La idea sería que cuando mire el auto terminado, diga, no tiene prácticamente nada, pero sí. Ya tenemos las medidas, la próxima vamos a estar tirando la carrocería arriba con las medidas del chasis. Y vamos a ver la parte más divertida, que acá en el taller nos volvemos locos siempre con eso, que es la altura del techo. Estas 5 ventanas, vamos a bajar el techo. Estamos ahí discutiendo cuántos centímetros, pero la idea es que sea un auto bajo sin serlo. O sea, que tenga una postura bajita, pero que sea un auto clásico. Entre lo que nos permite un auto clásico bajar todo, vamos a hacer eso. Seguinos en nuestras redes y mira todos los capítulos y notas técnicas en nuestro canal de YouTube. Nos encontramos la próxima semana con más Proyecto EQ.